buenos días, esto es Reporte 12. Hola Ariel. Hola Melissa, muy buenos días a todos ustedes. ¿Qué les parece si vamos rapiditos a los títulos más importantes del día de hoy? Argentina goleó 4-0 a Ecuador y es único puntero en las eliminatorias para Brasil 2014. Convirtieron en ley la prohibición y cierre de las whiskerías en la provincia de Córdoba. El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, indicó que se busca evitar la explotación de las mujeres. Meretrices declararon su rechazo a la ley. Los dueños de los campos pasarán de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a pagar 76 pesos. La empresa cerealera continuará suspendida del registro fiscal de operadores de granos. Comenzó hoy el debate en la Cámara de Diputados para legalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Vecinos ocuparon sitios baldíos en barrio Vícor Anexo para construir viviendas. Un grupo de 40 personas protestan en contra de la medida que tomó el gobierno nacional en cuanto a la limitación en la compra de dólares. Semáforos sin funcionar. Esta mañana los semáforos de Córdoba dejaron de funcionar y esta mañana hablamos con un encargado del servicio de semáforos y nos contaba lo siguiente. Esta mañana los semáforos dejaron de funcionar en gran parte de la ciudad de Córdoba. Hubo problemas con el tránsito, embotellamientos y muchos bocinazos en la ciudad. La gente está preocupada ya que piensa que el hecho puede llegar a ocurrir periódicamente. Un encargado del servicio nos explica qué pasó. Bueno, el problema es que el servidor, que es el equipo electrónico que está aquí en el centro de control y que comanda la coordinación de los mismos, de acuerdo a las variaciones de temperatura surgen problemas electrónicos por los cuales deja de comandar esos semáforos que vienen a ser los esclavos. ¿Usted cree que esto va a seguir ocurriendo? Y en la medida de que no se restituye los valores de temperaturas correctos, va a seguir sucediendo. Pero se está tomando nota de eso y se está actuando en consecuencia. Y en tiempo y forma se va a restituir. La medida que tomó el gobierno nacional respecto de la compra del dólar trajo algunas voces en contra y otras voces en favor. Nuestra columnista Camila nos desarrollará un informe respecto de la cultura del dólar en la Argentina. Camila, buenos días. Buenos días, Ariel. Bueno, y como vos bien decías, las restricciones a la compra cotidiana de dólares generaron enojo, incredulidad e indignación, sobre todo entre las personas más habituadas a comprar esta moneda. Esto también se debe a que la Casa Rosada se mostró imperturbable en cuanto a dar razones y a dar el porqué de esta medida. Y esto además, bueno, lo que también hizo es que el dólar blue se convirtió en una especie de supermoneda nacional con la cual todos especulamos. Y además de eso, también hizo que los alarmistas tuvieran más voz y voto que el Banco Central. Todo esto ha generado diversas hipótesis y, sin embargo, los funcionarios consideran que esta medida tiene una suerte de desprogramación cerebral respecto al dólar. Y la idea sería tratar de sacar de la cabeza de los argentinos esta moneda para recuperar la soberanía nacional de la nuestra. La tarea parece tan ambiciosa como dificultosa, dado que el dólar está en los genes, nacionales, tanto como la inflación, como el dulce de leche, el fútbol y el mate. De todos modos, el proceso de desdolarización ya está en marcha y contempla diferentes acciones. Los escépticos consideran que es un proceso casi imposible en un país como el nuestro, dado que la pasión por esta moneda es muy grande. Ocupan en reclamo de viviendas. Hoy vecinos ocuparon sitios baldíos en el barrio Vícor Anexo en reclamo de viviendas. Algunos de ellos ya comenzaron a construir. Buenos días, somos de Reporte 12. Estamos aquí en barrio Vícor Anexo. Dígame, ¿por qué están acá? Porque necesitamos la vivienda para toda la juventud que tenemos en el barrio, que todo tiene niñitos menores. ¿Hace cuánto que están aquí? 2 semanas. ¿Piensan quedarse más? Pensamos quedarnos hasta que nos den la solución definitivamente para la juventud que tenemos en el barrio. ¿Y qué solución plantearon las autoridades? Hasta ahora ninguna. ¿Los quisieron desalojar? Sí.
ofreciéndole a una familia, o sea, que los retiráramos todos del predio este, y como vieron que una familia estaba ubicada adentro de una piecita que se había logrado poner un techo de chapa, con su bebé le exigió que no iba a salir de ahí, entonces a ellos los llevaron al ministerio en sus propios autos y le ofrecieron a un hotel de alojamiento por 2 días. ¿Solamente a una familia? Sí. Claro, y el problema se plantea aquí para todo el barrio, para toda la gente. Claro, estamos todos unidos, que todos estamos por lo mismo, que no los vamos a desunir. A desunir por algo que nos den, por unos días, porque no es lo que estamos, la solución que estamos esperando. ¿Cuál fue tu situación? Mi situación es que nosotros no venimos a vivir porque nosotros no tenemos un techo donde vivir. ¿Y qué situación les plantean las autoridades? Que dice que nos van a echar, que dice que no quiere dar, qué sé yo, o sea, ilusiones. Y nosotros no queremos ilusiones, nosotros queremos algo concreto, algo verdadero. Bueno, muchas gracias. Organizaciones proteccionistas de animales hicieron una manifestación pacifista en la Plaza de la Intendencia en reclamo por perros desaparecidos. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí con Estela Jofre, abogada. Nos va a comentar un poco sobre esta manifestación pacífica en la Plaza de la Intendencia. Bueno, nosotros estamos aquí, las asociaciones proteccionistas y proteccionistas independientes de Córdoba, ejerciendo nuestro derecho a peticionar a las autoridades, consagrado en la Constitución Nacional, para que el intendente Mestre se digne recibirnos y decirnos qué está haciendo con la numerosa cantidad de perros que desaparece y por qué ha cerrado el programa de castraciones, reconocido por un decreto de la anterior gestión, después de ingentes esfuerzos de los proteccionistas para que así fuese, reconocido como el único método ético y eficaz y económico para controlar la superpoblación canina y felina en la ciudad de Córdoba. Porque nadie quiere que la ciudad esté llena de perros, queremos que haya un equilibrio. Los mismos perros son una comunidad que necesita un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Están desapareciendo en grandes cantidades y hace una semana, más de 10 días, que ya no se hace ninguna castración en Córdoba. Cierre de whiskerías en la provincia de Córdoba. María Eugenia Aravena, representante cordobesa de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, nos cuenta de qué se trata esta ley. Vamos al tape. Convirtieron en ley la prohibición y cierre de las whiskerías en la provincia de Córdoba. Las meretrices declararon su rechazo a esta ley diciendo que el trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas. Básicamente nos hemos planteado con dos cuestionamientos de la ley. Por un lado, la cuestión de que inventan nuevas leyes cuando ya las leyes están, que se le agrega un nuevo artículo del Código de Faltas para que esta ley la maneje la policía. Siempre está el miedo del sector a terminar siendo nosotros quienes vayamos presas, que se criminalice la prostitución en vez de buscar a quienes se tienen que buscar. Y por otro lado, me parece que el gobierno ha actuado de manera muy fuerte discriminándonos en cuanto al trabajo sexual. En ningún lado reconoce de que existimos las trabajadoras sexuales. O sea, da por sentado como que en todos los lugares lo único que existe es la trata y apunta a cerrar los lugares de alterna, whiskerías, mezcla a la vez los lugares que están habilitados con los lugares que están clandestinos, se supone, porque están prohibidos, mezcla la trata de personas con el trabajo sexual. Entonces son varios cuestionamientos a la ley, que en definitiva tampoco nos deja alternativas para poder trabajar sin estar siendo explotada. Y cuando regresemos de la pausa veremos algunas imágenes de Argentina, único puntero en las eliminatorias hacia Brasil 2014. También trataremos el tema de la reforma tributaria en el campo. Todo esto y mucho más cuando regresemos de la pausa.